Welcome to Hollywood Studios. Así es, bienvenidos a los estudios de Hollywood aquí en Walt Disney Resort. Y como pueden ver, la ambientación es sobre todo en esta parte de California y de Estados Unidos y del mundo, en donde se hicieron muchas películas, las cuales muchos podemos reconocer. Aquí están principalmente todos los estudios de animación y de grabación, los cuales al final llegan a las salas de cine. Así que continuemos. Algo que cabe destacar es que lo que dije anteriormente es que aquí es la representación del lugar en donde se grabaron todas estas películas, porque algunos se pueden confundir diciendo, ok, estás diciendo que ahí en donde estás es donde se grabaron. No, aquí también le están haciendo honor a este lugar, el cual le ha dejado a la industria del entretenimiento muchos tesoros. Y ahorita estamos en el Echo Lake, o en el Lago de los Ecos, creo que se dice en español, en donde tenemos también un pinote de Navidad. Y pues vamos a seguir por este lugar a ver qué nos encontramos. Hay mucha gente, muchos espectáculos y también muchas atracciones. Entonces, sigamos esta aventura. Ya llegamos a la zona de Star Wars aquí en Hollywood Studios y vamos a entrar a un lugar que se llama Star Tours. Y como pueden ver, la ambientación ya se ve del espacio. Allá tenemos una escuela de Jedi. Y acá es la entrada hacia esta atracción y hasta esta área de el espacio exterior. Entonces, se ve chido. Para las personas que les encanta Star Wars, esto estaría súper chido. A mí me gusta, no soy muy fan, pero pues la verdad me agrada toda esa cosmovisión que hizo George Lucas al hacer su propio mundo. Que nos viene persiguiendo los Sith. Corre, corre. Ahí hay uno, hay que dispararle. Oh, amigos. Oh, Luke, ¿qué es lo que está pasando? Creo que vienen los Sith otra vez a ver si pueden conquistar la Tierra o el espacio. ¿Ven esa pantalla? Es una marcha de los Sith, es la marcha del Imperio. Y ahora la vamos a ver más de cerca.
Miren qué tenemos aquí. Acá tenemos al Millennial Falcon de las películas originales de Star Wars. Tenemos varios aditamentos de la Primera Orden. También tenemos un poco de estos artilugios, los cuales se usaron en las diferentes películas y son réplicas exactas de todo lo que pasó en ellas. De hecho, aquí también tenemos las escenas de las películas más actuales de Star Wars. Entonces, tenemos varios artes conceptuales. Supongo que también... Ah, de hecho se venden, son para vender. Aunque la verdad pareciera medio seguido, pero se ve que tienen calidad. Entonces, mira, bueno, de hecho este sí es especial porque tiene el autógrafo de la persona que interpretó a esa persona, que es Gene Erso de Rogue One. Que esa película está muy buena, la verdad. Creo que de las más actuales es la que más me ha gustado, porque nunca te levantas del asiento y siempre estás a la expectativa de lo que vaya a pasar. Hola, ¿qué tal? Espero que te haya gustado el video. Y bueno, este video de hoy ya terminó. Y antes que puedas cerrar esta pestaña, me gustaría decirte cuatro cosas importantes. La primera, gracias, 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 gracias por ver los videos. En serio, a ustedes, 425 personas que ahorita están suscritas al canal, gracias, en serio, no puedo dejar de dar las gracias por todo ese apoyo, por todas esas vistas. Espero que mi contenido les esté gustando y pues espero poder seguir mejorando para ustedes. De hecho, en mis historias de Instagram, si no me siguen en Instagram, aquí está, pues puse que ya tengo un tripié nuevo, entonces por eso es que vamos a mejorar un poco la calidad de los videos. Igual la adquisición de la nueva cámara que tenemos, que es de un Google Pixel 2, que también es muy buena. Ahorita de hecho estamos terminando de editar el video del que ustedes están viendo, o el que estamos haciendo ahorita. Y bueno, la segunda cosa, todos estos viajes que voy a hacer de Disney son muchos. Visité 4 parques y aparte de eso pues estuve en el hotel. Van a hacer varios videos y entonces cada semana voy a subir uno de estos parques o la mitad de uno de estos parques. Esto es gracias a que pues pude hacer un acuerdo con mi familia, con una agencia de viajes que se llama IL, que también son una escuela de inglés en donde pues los niños van a aprender. Y de hecho pues ya han hecho viajes a diferentes partes para primero salir de viaje, aprender, conocer, disfrutar y también para aprovechar y practicar el inglés. Entonces, gracias IL por el viaje que nos diste. En serio, estuvo muy padre, lo disfruté yo, lo disfrutaron todos mis acompañantes. En serio, gracias, 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 gracias IL. La tercera cosa es que quiero que ustedes me digan qué videos les gustaría ver aquí en el canal. O sea, tengo pensado hacer algunos videos de vida de foráneo o más consejos de la UAP, porque pues seamos sinceros, son los que más vistas me han dado y más suscriptores me han dejado. Entonces pues ahorita vamos a ver esa cuestión. Por favor, comenten mis videos para que yo pueda saber que sí, qué les está gustando de ellos, qué no les está gustando, en qué uno puede mejorar y en qué no. Y cuarto, sin más que decir, espero les haya gustado este video. En serio, gracias, no puedo dejar de decirlo. Síganme, compartan los videos, denle like, lo que ustedes quieran, pero apoyen para que esto pueda seguir creciendo y pues yo pueda seguir mejorando, trayéndoles contenido pues de calidad, mejor contenido o alguna cosa curiosa que a ustedes les gustaría saber. Y sin más que decir, gracias, espero que hayan disfrutado el video.